¿Desea algo, señorita Margarita? Yo no. La doña es quien tiene palabras para ti. Y te digo desde ahora, para que vayas recogiendo tus tres trapitos que tienes y te largues junto con las ladronas que han pasado por aquí. Se te llegó tu hora. Ay, Felipe. Me mando a llamar, señora. Sí, Felipe, quiero preguntarle alguna cosa. La escucho. ¿Usted se siente conforme trabajando aquí en esta casa y con lo que le pago? Claro que sí, señora. ¿Y por qué usted me hace esa pregunta? Veo que usted me está descuidando alguna parte del jardín. Hay alguna mata seca y ostras que están ya casi acabadas. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Le pido excusa, señora. La verdad que lo siento. Lo que pasa es que he tenido problemas familiares. Pero no se preocupe. Yo pondré más empeño en mi trabajo. Eso no volverá a suceder. Felipe, ¿y por qué no me lo comunicó? Yo también soy su amiga. Y podría ayudarlo. Gracias, doña. Estaré pendiente para una próxima. Permiso. Señora, aquí le traigo a la nueva chica que calificó para el empleo. Puede retirarse, Felipe. Vaya regando la otra parte del jardín. Sí, señora. A Margarita que te enseñe la casa. Ella es la ama de llave. Y todos tú tienes que consultarlo con ella. Sí, señora. No hay problema. Bueno, solo espero que tú dures un poquito más de tiempo aquí, porque la mayoría vienen y a los dos días hay que botarlas porque las cosas se pierden de la nada. Espero que contigo no pase lo mismo. Usted me excusa, señora Margarita, pero yo vengo de una familia muy honesta. Así dicen todas. Pero vamos, sígueme para mostrarte todo lo que tienes que hacer. Mira. Te toca organizar los cuartos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Pero antes de organizar los cuartos, todos los días en la mañana, bien temprano, tienes que prepararle el desayuno a la doña. Y vas a preparar lo que yo te diga. ¿Te queda claro? Tienes que tener todo bien limpiecito. Porque la mayoría ni siquiera eso hace. Te muestro. Aquí está la despensa. Como ves, tienes que organizar todo esto. Allí en la cocina está una compra que trajeron, así que lo organizas y que no se pierda ni siquiera un granito de sal. ¿Te queda claro? De acuerdo. Bueno, te dejo. Ponte a organizar. Esta mosquita muerta va a durar muchísimo menos tiempo que las otras. Yo me voy a encargar de eso. Ay, ay, ay. Escúcheme, pero es que quiero comentarle algo.
Le quiero comentar algo a este Felipe. No se fue Felipe a mojarme la mata. No, nada de eso, señora. Es que yo estaba pensando que Felipe... Es que estaba cogiéndose las cosas de la casa. Porque si analizamos y pensamos bien, siempre que se pierde algo en la casa, ¿quién está aquí? ¡Felipe! Aquí hemos votado a esas mujeres injustificadamente. Creo que sí. O también existe la otra posibilidad de que Felipe y ellas sean cómplices, pero a Felipe nunca lo hemos atrapado. Usted dice, yo creo que es él. ¿Tú crees, Margarita? Para mí Felipe es una bella persona. Él no puede ser. Así se pintan todos, Doña. ¿Esa es la forma de yo poder entrar y adquirir la confianza? Mostrarse como una bella persona, una persona honesta, responsable, respetuosa. Y ahí es donde hacen el daño. Y a Felipe aquí se le ha dado mucha, pero mucha confianza. Yo estoy segura que es él. Porque es que lo que le digo, siempre, siempre que se pierde algo, Felipe está en la casa. Y eso no me sale de la cabeza. Hace días que lo vengo pensando. Yo creo que es Felipe. Pues si tú crees eso de él, encárgate de él y manténlo vigilado. Eso haré, señora. Y le aseguro que lo voy a atrapar. Porque sé que la artimaña que lo utiliza es involucrar a las que llegan aquí a limpiar. Pero como a él nunca se le atrapa, él siempre queda en la casa. Pero esta vez se le acabó. Porque estoy segurita, pero segurita, que a la nueva le va a decir para que lo hagan juntos. Se repartan el dinero entre ellos. Pero yo lo voy a atrapar. Ya verá, yo me voy a encargar de eso. Eso espero. Me voy, que tengo trabajo. Mire, Felipe, aquí le traigo esto. Ay, muchas gracias. Espero que Nilia aproveche. Solo vine para decirle que estoy segura que la mosquita muerta esa que acaba de llegar no va a durar aquí ni siquiera 2 días. Y que usted se salvó así, de poquito. Pero también le aseguro que usted será junto con ella. Pero ¿y por qué usted me dice eso? Yo solamente cumplo con mi trabajo. Yo no me meto con nadie. Simplemente hago lo que la doña dice que haga. Hasta ahí. ¿Que por qué estoy así? Porque estoy segura que usted, al conjunto con las sirvientas que se han ido de aquí, las ladronas esas, son quien han ideado todo el plan y han robado todo en esta casa. Pero usted siempre se ha salvado, ¿sabe por qué? Porque nunca desconfiamos de usted. Pero le llegó su momento y yo me voy a encargar de que la doña se entere quién realmente es Felipe y se va a ir de esta casa con los 3 trapitos que trajo. ¿Le queda claro? Y yo me voy a encargar de eso. Pero pensándolo bien, las sirvientas que se han ido de aquí se han ido injustamente. Creo que la ladrona es ella. Pero vamos a ver quién descubre a quién. Mira, mosquita muerta, el jardinero tiene un vaso allá afuera, así que encárgate de recogerlo. Sí, señora Margarita. Doña, venga para que vea dónde están allí Felipe y la chica que entró nueva. Están ideando el plan, se lo dije. Venga. Felipe, voy a retirar el vaso. Muchas gracias, señorita. Ahorita no tuve la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Leticia.
Estoy a la orden para lo que usted desee. Solo tiene que decirme y con mucho gusto lo ayudo. Somos personas pobres, tratando de echar para adelante. Así que puede contar conmigo. Muchas gracias, Leticia. Pero sí quiero darte un consejo. Ajá, ¿qué pasa? Tienes que tener mucho cuidado, porque estoy sospechando que todas las empleadas que han trabajado aquí la han votado injustamente. ¿Y por qué usted dice eso? Porque Margarita piensa que yo soy un ignorante. Ahorita se les fue y dijo que se va a encargar de votarnos a los dos. Por eso te lo digo, para que unamos fuerza y podamos sacarla a ella. Ay, ay, ay. Doña, míralo ahí, lo que le dije. Felipe la está involucrando en el plan. Porque eso es lo que hace con todas. No sé de qué se trata, porque soy nueva. Pero ahorita me trató de una forma que no me gustó. Así que estoy contigo. Perfecto. Mira lo que vamos a hacer. Míralo ahí, doña. Se lo dije. Uy, ¿te acuerdas de esto completo? El 1,400,000. Ay, no sabes cuánto dinerito me has dado. La doña se va a quedar pobre. Aquellas estúpidas, botada. Y el jardinero, pues también. Y yo, con muchísimo dinero, me voy a poner un negocito y uno que otro viajecito por ahí. Margarita, pero se me perdió el dinero que yo tenía en la gaveta. No me diga, doña. Felipe, yo se lo dije. ¿Qué le acaba de decir ahorita mismo? Que Felipe, en complicidad con la chica, va a armar todo el plan. Bueno, usted misma lo vio. Ahí está la prueba que más quería, así que voto a los dos de una vez. Ellos son los culpables. No busque más nada. Ellos dos. Vaya, Margarita. Tráigame ahora mismo a Felipe y a Leticia, que ahora mismo se van de esta casa. Para mí será un placer, doña, porque no podemos estar rodeados de ladrones y malagradecidos. Hoy mismo se van. Uno le abre la puerta y miren cómo le pagan. Vamos, que la doña los quiere ver. Hasta hoy se les acabó su bolillo, bueno, tú acabas de llegar. Pero a ti, hasta hoy, se van. Doña, aquí les traigo a los susodichos. Felipe, ¿por qué ustedes me hicieron esto? Tanto que yo confié en usted. Doña, yo no he hecho nada. Claro que sí, doña. Ellos se robaron el dinero. Ya confiesa, Felipe. Ya está bueno. Sí, Felipe. Fue usted. Que usted me dijo que tenía problemas con la familia. Sí, doña. Aquí hay alguien que le está robando. Y esa eres tú. No, tú. ¿O qué crees? Yo tengo toda la prueba de que tú le estás robando a la doña. ¿Qué te crees? Ah, tú tienes pruebas. Sí. ¿Y esto que yo tengo aquí, qué es? Mire, doña. Mire. Son estos.
Pensaste que te iba a salir con la tuya, pero no te salió. Da pena, Margarita. Tantos años que usted estuvo robándome. Doña, ese no soy yo. Ellos están mintiendo. Claro que no. O yo soy loca. Quiero que te me vayas de mi casa. Y no te meto presa por la consideración que le tengo a tu madre. Ok, yo me voy. Porque no hago nada entre estos ladrones. Pero quiero que me pague lo que me toca. No te voy a dar ni 5 centavos. Confórmate con todo lo que me robaste. Felipe, acompáñala hasta la puerta. Vamos. No me toques, mugroso. Quítate. Que no me toques. Leticia, te pido perdón por todos los mal momentos que te he hecho pasar en esta casa. Desde ahora en adelante, tú te ocuparás de todo. Y buscaremos una trabajadora. Está bien, doña. Muchas gracias. Le prometo que no la fallaré.